La verdad que fue una jornada muy linda las que tuvimos en la fiesta. Mucha gente, muy buena recepción, muchos turistas, movimiento en la ciudad. Eso es algo que a nosotros nos agrada recibir gente. Estamos trabajando incansablemente para dar un buen servicio a la gente. Y bueno, en estas fechas tan lindas como son la de la fiesta de la Navidad, el nacimiento de Jesús, esta nueva oportunidad que tenemos de nacer y de renacer todos los años, bueno, compartirlo con la ciudad de Alem, con la gente de Misiones y sobre todo con la gente argentina y otros países que nos estuvieron visitando también. Hubo muchos brasileros en esta jornada, digamos, que tuvimos. Así que, bueno, balance positivo, digamos, de la fiesta nacional de Navidad. Hay más de 600 personas que estuvieron en los desfiles, tuvimos los shows artísticos. La verdad que un equipo de gente que se movió mucho, la comisión de la fiesta, los talleres, la ciudad adornada. La fecha y la fiesta tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Alem es muy cristiano, te decía, tiene más de 30 credos y eso también hace que la gente participe. Es nuestra fiesta insignia hoy, una fiesta que tiene muchos años y la verdad que es una fiesta que convoca, que reúne y sobre todo que hace movilizar a todos los sectores de la sociedad.